San Roque Radio. Con olor a incienso, tomando la calle en este Martes Santo, dispuestos y atentos a contarles la estación de penitencia de la Hermandad de Humildad y Paciencia, el Cristo de la Caña y Nuestra Señora de la Esperanza. También hemos estado en estación de San Roque con la procesión del silencio, ese Via Crucis que se ha llevado a cabo y que salía desde la parroquia de San Bernardo en la estación de San Roque. Guadiaro, por hacer un poco de recorrido, Guadiaro vivía su Via Crucis, pero se decidía a última hora no salir a la calle y se ha hecho en el templo, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se ha hecho ese Via Crucis. Está en la calle el Martes Santo, en esa estación de penitencia. Vamos a recordarles también lo que fue el Lunes Santo sanroqueño con oración en el huerto y la Virgen del Mayor Dolor, que adelantaba, por motivos del tiempo, su salida desde esa humilde carpa. Pero se vivieron momentos, de verdad, muy, pero que muy emotivos. Vamos a hacer ese recuerdo al Lunes Santo en San Roque. Thank you.
La Hermandad de la Oración en el Huerto, el Lunes Santo Sanroqueño, que vivía momentos muy emotivos. Uno de ellos, el estreno de esa marcha escrita para esta hermandad, Jesús de Getsemaní, que bueno, pues, entregaba esa banda de cornetas y tambores, nuestro Padre Jesús Nazareno de Alcalá de los Gazules, que acompaña a esta hermandad desde hace ya bastantes años. Precioso, de verdad, que estuvo ese Lunes Santo. Ahí hemos visto ese recuerdo de esa estación de penitencia. Y seguimos con el Martes Santo Sanroqueño, el Cristo de humildad y paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza que recorre las calles sanroqueñas. Decirles que por decisión de la propia hermandad y por motivos del tiempo, ellos han decidido de acortar lo que es el recorrido. Han tomado calle Plaza de la Iglesia, calle Algeciras, pasarán por el museo hasta tomar de nuevo calle San Felipe hacia la Plaza de la Iglesia y entrar en la parroquia Santa María la Coronada. Como pueden comprobar, un recorrido muy corto al habitual que tiene esta hermandad en el Martes Santo como estación de penitencia, que es recorrer casco antiguo. Vuelve de nuevo esa banda de cornetas y tambores de la Pasión de Jerez a acompañar a esta hermandad que, entre todas las marchas que se pueden escuchar en la noche, pues sonará esa compuesta por Juan López López y que fue presentada el 27 de febrero en la parroquia por la agrupación musical La Pasión de Jerez de la Frontera, una que acompaña a esta hermandad en la estación de penitencia, y una marcha que se llama Al cielo, la reina de San Roque. Así se llama la marcha de Nuestra Señora de la Esperanza, que suena, como digo, desde hace ya bastante tiempo, de otros años, que fue estrenada para esta hermandad. Nos quedamos en la calle con el Martes Santo en San Roque.